Bienvenidos una vez más al canal de Keep Coding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en esta nueva presentación nuevo webinar, iba a decir, en esta sesión informativa del Full Stack Big Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning Bootcamp. Primero, y mientras se sigue uniendo gente, les voy a contar que en Keep Coding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, Big Data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero. En junio de este año también arranca el nuevo Full Stack Cybersecurity Bootcamp, así que cualquier necesidad de información que tengan sobre estos pueden preguntarnos en el chat, que está Vanessa hoy acompañándonos para hacer resolver cualquier duda que tengan. Cualquier cosa también pueden conocernos en nuestra página web, keepcoding.io, que vamos a estar dentro de muy poquito estrenándola, así que pasen a echarle un vistazo. Hoy nos toca compartir, como dije ya, esta sesión informativa del Full Stack Big Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning Bootcamp en su sexta edición. Y para eso está con nosotros Sandra Navarro, directora del Bootcamp, Fernando Rodríguez, CLO de Keep Coding, Vanessa Márquez de Customer Care, que estará haciéndole el soporte dentro de lo que es el chat por cualquier duda que vayan teniendo, y Alberto Mozo García, un ex alumno de Big Data de la edición 3. Así que tendremos una sesión muy completa. En primer término, me gustaría darle paso a Fernando, que va a compartir con ustedes una presentación. Ahora le doy. No sé si quieres poner la cámara también o la presentación directamente. Voy a poner la presentación directamente porque Perfecto. todos mis vecinos están con Netflix y se está quejando de algo tu webinar de poco ancho de banda. Si se Bueno. entrecorta o lo que sea, dame un toque. Voy a intentar presentarlo. A ver. Ahí está, ahí Y se ve. se ve. Ok. Bueno, pues este es mi careto, ya veis, no os perdíais absolutamente nada. Mi nombre, como decía Julieta, es Fernando Rodríguez, soy cofundador de Keep Coding y también coordinador del Bootcamp de Mobile. Yo quería simplemente rápidamente alertaros de algunas cosas que están ocurriendo en el mercado. Bueno, está pasando muchas cosas en estos momentos, algunas son muy obvias, pero otras no lo son tanto y también nos van a afectar muchísimo y tiene mucho que ver con lo que próximamente estaréis estudiando en Big Data y Machine Learning. Lo primero es que hay una tendencia o había hasta hace poco una tendencia muy marcada entre las empresas con una frase en inglés que está muy repetida, es go data driven or go bust, es decir, o tu negocio pasa a ser dictado por los datos o te vas a la quiebra. ¿Vale? Esto era así hace unos meses, ahora es muchísimo más marcado y vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que quiere decir esto y cuál es la buena noticia para nosotros? Pues si tú ya tienes un negocio que está marcado o dictaminado por los datos, vas por buen camino. Si tú te estás preparando para trabajar en uno con estas características, pues también vas por buen camino. Básicamente, que el mundillo de la tecnología y muy en concreto todo lo relacionado con los datos y con Machine Learning, inteligencia artificial, es hoy por hoy un bote salvavidas prácticamente asegurado, ¿vale? Lo era hace poco, lo es casi más ahora. Lo siguiente pues sería una adivinanza. ¿Quién sabe quién es Jim Barksdale? ¿Vale? No vale mirar en Google. Si sabes quién es, pues enhorabuena. Debe ser que tienes casi tantas canas como el amigo Jim. Fue muy famoso a nivel así general hace algunos años cuando fue CEO de Netscape. Para quien no se acuerde, era el predecesor de Mozilla y de Firefox. Y él tiene muchos aforismos y uno que indica claramente que era un visionario es este. Si tenemos datos, usaremos los datos. Sin embargo, si lo único que tenemos son opiniones, vamos a usar las mías. Esto fue en una reunión del board de Netscape, que cada uno que tirar para un lado, pero nadie justificaba las opiniones que estaban dando. Y él ya se daba cuenta que era fundamental para una empresa tecnológica en aquel punto, pero hoy por hoy os diría que casi cualquiera, estar dictado sobre datos, sobre hechos, para poder tomar las decisiones correctas. Por alguna razón, Netscape no sobrevivió. A lo mejor no podía sobrevivir a pesar
de intentar basarse en los datos, a lo mejor los datos indicaban precisamente que no había forma de sobrevivir a lo que Microsoft les estaba haciendo. Pero esto es, digamos, como un gran visionario que vio lo que estamos viviendo ahora, y muchos que vivimos hoy en día no nos damos cuenta de esto. Otra cosa que me imagino que ya a todo el mundo les suena es este logo que aparece ahí. Todos conocemos esta empresa. ¿Por qué aparece aquí? Porque es quizá el mejor ejemplo conocido universalmente de empresa dictada por datos, data driven. Y hace pues como un día o dos he visto que se estaba formando en Estados Unidos, o intentando formar, algo que llamaban The Anti-Amazon League, la Liga Anti-Amazon. Y eso generó cierta controversia en varios foros de discusión. Y una de las opiniones más interesantes que usted quizá más acertada era la de una persona que decía que no se iban a comer un colín todas estas empresas, que querían montar una liga anti-Amazon. Básicamente son empresas tradicionales del mundo del retail que hoy por hoy nos están comiendo un colín con lo que está pasando en todo el mundo, y en este caso en Estados Unidos. Y Amazon se está comiendo todo su mercado. ¿Y por qué decía que no tienen posibilidades de competir? Y una de las razones principales es porque todas las decisiones que se toman en Amazon están respaldadas por datos, y nadie tiene más datos sobre el comportamiento del consumidor, quizá tal vez, excepto Google, que Amazon. Entonces, no hay forma de competir contra una empresa como Amazon o cualquier otra empresa que funcione de la misma manera si no adoptas sus métodos. Patalear y decir que lo que hacen es indebido, es injusto o lo que sea, no sirve para nada. Hace poco Amazon pasó a ser, ha sido demandada en Estados Unidos por hacer algo que probablemente ya os habéis dado cuenta, que es que saca productos marca Amazon Basics en aquellos nichos donde ellos identifican que ciertos vendedores que utilizan su plataforma están teniendo éxito. Pues ahí ellos meten su propia marca blanca a un precio normalmente muy inferior. ¿Vale? Por vía judicial no van a conseguir nada. Si lo consiguen, será dentro de 20 años. ¿Vale? Entonces, eso indica el poder que tiene Amazon gracias a los datos que maneja. Otra cosa que os quería mostrar, y esto sí es una adivinanza, es qué tienen en común estos dos. ¿Vale? El conejito de Duracell y un camionero. Hay dos cosas, bueno, hay muchas cosas que están siendo modificadas en nuestro mundo, parte por Big Data y en parte por Machine Learning. Uno de ellos es que hay muchos trabajos que van a desaparecer. ¿Vale? Y podéis mirar, os voy a mostrar la fuente del artículo que había leído en su momento, pero no me deja porque, no lo voy a hacer porque básicamente Bloomberg os exige una suscripción para poder ver ese gráfico, con lo cual me vais a tener que creer de momento y lo buscáis luego. Una lista, publicada una lista de trabajos que tienen la más alta posibilidad de desaparecer por automatización mediante inteligencia artificial en los próximos años. ¿Vale? Uno de los que está a cabeza es precisamente este señor. Lo siento mucho por él, pero los camioneros están destinados a desaparecer. Y como esos, hay muchos más. Algunos no te los imaginarías, por ejemplo, el de radiólogo. Hoy por hoy hay modelos de inteligencia artificial que son más eficientes que el mejor especialista en imagen médica para identificar, por ejemplo, el melanoma. Bueno, entonces, la próxima vez que vayas al dermatólogo y tu médico, en vez de mirarte a ti, esté mirando el móvil, pues alégrate, probablemente es lo mejor que puede hacer, y consultar el móvil para saber si tú tienes un melanoma o no. Es decir, en estos casos quizá no son empleos que van a desaparecer por completo, pero sí que se van a ver reducidos notablemente. ¿Vale? Un caso en el que nos debemos de fijar para prever un poco cómo va a ser el futuro está curiosamente en Finlandia. Finlandia son especialistas en sobrevivir. Nokia, por ejemplo. Muy poca gente lo sabe, pero hoy tiene mejor situación la empresa que hasta hace unos años cuando vendía terminales móviles. Ahora vende algo relacionado con eso. Mirad en Google. Y tiene mejores resultados hoy por hoy. Antes fabricaba neumáticos.
antes de eso vendía leña. Entonces, los finlandeses son especialistas en sobrevivir. Y uno de los casos más interesantes que hay es cuando su industria textil se vio amenazada por la competencia de otros países. ¿Qué hicieron? Se pasaron, en vez de fabricar los tejidos, se pasaron a fabricar las máquinas, los telares. Cuando en países de menor coste empezaron a fabricar eso mejor y más barato, ¿qué hicieron? Pasaron a fabricar el software para esos telares. Entonces fueron ascendiendo en la escala, digamos, del valor añadido. Y es un poco lo que vamos a tener que hacer nosotros. Aquí es lo que va a tener que hacer aquí el amigo, el camionero, tendrá que dedicarse a otra cosa. Y nuestro otro amigo aquí, el conejito, este tiene una situación un poco más complicada y probablemente no lo vayamos a ver nunca más dentro de algunos años. ¿Y a qué se debe esto? Algo muy curioso. Un porcentaje muy alto y creciente de las búsquedas que se hacen hoy por hoy online son por voz, ¿vale? Son con dispositivos como Alexa. Si tú no has hecho ninguna en tu vida, tranquilo, ¿vale? No eres tú, son tus hijos los que están adoptando ese nuevo hábito. Y un porcentaje muy alto de las compras que se hacen en Amazon se hacen por voz, a través de Alexa. Entonces, tú cuando necesitas pilas, por poner un ejemplo, tú no dices, Alexa, dame pilas triple A marca Duracell, sino que dices, Alexa, mándame pilas, si acaso dices doble A o triple A. Ahora bien, cuando tú pides pilas a Alexa, ¿qué pilas crees tú que te enseña? Amazon Basics, ¿vale? Y hoy por hoy, en Estados Unidos, el 40% de las pilas que se venden en el mercado son marca Amazon Basics, ¿vale? Es decir, no solo hay trabajos que van a desaparecer, sino que existen muchas marcas que están en peligro de desaparecer, ¿vale? Entonces estamos en un momento de muchísimo cambio, pero siempre hay los dinosaurios que van a desaparecer y los mamíferos que van a sobrevivir. Y quiero enseñaros un poco cómo meteros en el segundo grupo. Y lo que os voy a enseñar ahora es un vídeo de un accidente de coche. Va tranquilo, no es mortal, no muere nadie, no se ve sangre ni nada por el estilo, ¿vale? Esto está grabado desde la cámara de un Tesla, ¿de acuerdo? Ok. Como habéis visto, en algún momento el coche empezó a frenar, ¿vale? Y digo, el coche empezó a frenar. Esto no ha sido el humano, ¿vale? Ha sido el software, la inteligencia artificial del Tesla, que detectó que iba a ocurrir un accidente e inmediatamente empezó a frenar. Os lo voy a poner de nuevo. Y fijaros que hay un momento que hay un ruidito, bip, bip. Es cuando el coche se da cuenta que va a ocurrir un accidente y decide tomar el control. Prestad atención e intentad identificar lo que llevó el coche a decidir que se iba a producir un accidente. Un segundo, aquí. Ahora. ¿Qué ha visto el Tesla? ¿Serías tú capaz de predecir ese accidente y frenar a tiempo o te la pegarías? Yo he visto este vídeo unas 10 veces hasta darme cuenta qué fue lo que vio el coche. Y respondiendo a esa pregunta, no, yo no sería capaz de darme cuenta de eso y de frenar a tiempo. Entonces, esto es un poco la amenaza, entre comillas, a la que nos encontramos, a la que hacemos frente. ¿Tú puedes competir contra esto? Difícilmente. Entonces, no lo hagas. De la misma forma que hay muchos trabajos, marcas y negocios que están bajo amenaza de extinción por el alza de la inteligencia artificial, también hay muchos que están creciendo y muchos nuevos que se están creando. Entonces, hay que darle la espalda al mundo este familiar en el que hemos vivido hasta hace poco y mirar
hacia aquel donde realmente está el futuro. ¿Dónde está el futuro? Aprende a crear este tipo de sistemas. Ese es el trabajo más seguro que hay hoy por hoy. El crear los sistemas de las arquitecturas de Big Data, gestión de datos, inteligencia artificial, machine learning, lo que sea relacionado con esto, es un bote salvavidas a prueba de esta crisis y de cualquier otra que nos venga hasta dentro de unos cuantos años. 10 años, yo diría que tranquilamente. ¿De acuerdo? Entonces, no me entretengo más. Os dejo con Sandra para que os dé un vistazo del bootcamp de Big Data. Y solo os quería recordar una cosa. Cuando creamos en Keep Coding un bootcamp, siempre vamos a por crear la mejor formación del mundo para la temática que sea. Aquella que nos gustaría a nosotros hacer. Y ya os digo que yo voy a ser alumno de la próxima edición del Bootcamp de Big Data, porque considero que es esencial para mí, para llevar con éxito mi negocio, tener conocimientos bastante profundos de todo esto. Entonces, es una píldora que no solo deseamos, sino que vamos a consumir. Y nada más. Sandra, todo tuyo. Fernando, quiero aprovechar que justo estás aquí, si me escuchas. Acaban de hacer una pregunta que me parece muy interesante y tiene exactamente todo que ver con lo que acabas de decir antes de que empiece Sandra. Dice Manuel, hola, buenas tardes desde España. Si gran parte de los empleos desaparecerán, ¿qué futuro tiene la gente con cierta edad? Es decir, ¿hasta qué edad es viable de cara a poder ser contratado por las empresas intentar iniciarse a través de este bootcamp en el sector tecnológico? Vale, de acuerdo. Yo tengo 50, así que puedo hablar de esto. Si miras las fotos de eventos presenciales de Keep Coding, verás que las canas abundan, ¿vale? Por alguna razón suelen venir seniors, por así decirlo. Gente que tiene 10, 15 años de experiencia y quieren reciclarse en su negocio. Entonces, ¿existe cierta discriminación por edad? Sí, por supuesto. ¿Vale? En todas partes, en España también. ¿Vale? Ahora bien, de querer discriminar a poder discriminar hay una diferencia bastante grande. Y hoy por hoy, dada la falta de personal que existe en el mercado, ninguna empresa mínimamente inteligente está discriminando por edad o puede hacerlo. ¿Vale? ¿Qué perfiles suelen tener algo más de dificultad para insertarse en el mercado laboral? Los que ya tenemos cierta experiencia, por así decir, y además nuestra experiencia previa no es de este mercado exacto, es decir, vienes de algo un poco diferente. Que, sin embargo, ¿cuál es la tasa de empleabilidad de nuestros alumnos? De los que terminan el 100%, ¿vale? Y terminan más del 90%. Lo único que ocurre es que estos perfiles a lo mejor tardan un poco más, ¿vale? En encontrar. Pero durante todo ese tiempo están apoyados por nuestra bolsa de empleo que tiene la obligación de no dejar en paz a estos alumnos hasta no solo que encuentren un nuevo trabajo, sino que estén contentos ellos y nos digan, déjanos en paz. ¿De acuerdo? Entonces, yo te recomendaría echar un vistazo a algunos de los de las historias de éxito de alumnos, hay varios precisamente con ese perfil, ¿vale? Entonces, ¿quiere esto decir que no existe obstáculo? Sí, hay un obstáculo extra, ¿vale? Que a lo mejor alumnos más jóvenes no tienen, pero no es ni remotamente insalvable, ni muchísimo menos, ¿vale? Es una piedra en el camino, no es un pedrusco, un monte, ni nada por el estilo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. No, esa era una pregunta que me parece que eras la persona excelente para responderlo. Sandra, no, porque pienso que nada, mejor que Vane, que yo, que cualquiera seguramente. Te pongo como presentadora, Sandra, ahora mismo. A ver, no sé si quieres compartir la cámara a la vez de la presentación o empiezas a hablar directamente.
Cuando, como ya he puesto mi cara antes para que se viera que no soy un robot, que todavía seguimos siendo seres humanos, para el tema de ancho de banda y demás también la dejo quitada mejor y así no da problemas. Perfecto. Que con eso del confinamiento estamos todos un poco más limitados de banda. Bueno. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Lo que suele ser habitual en este tipo de eventos y de hecho en el programa, que cada uno se conecta en un huso horario distinto al que tenemos los que estamos presentando hoy. Lo primero, daros la bienvenida y aparte deciros que bueno, que a ver si de esta salimos todos un poco con las ideas más claras de cara a esta nueva edición. Voy a empezar. A ver, esta me la voy a saltar un poco porque Fernando me la ha hecho un poco de spam, ¿no? Pero vamos, básicamente yo quiero insistir en la falta de personal cualificado, ¿vale? Al final, os digo desde mi experiencia, yo trabajo en este mundillo y la realidad es que a día de hoy estamos desbordados, ¿vale? O sea, creo que casi siempre he dicho lo mismo, pero ahora más que nunca, porque ahora encima como, digamos que a todo el mundo le empieza a apretar en el zapato que todo funcione, que todos saquemos datos, que necesitan ver cómo están yendo las empresas. A día de hoy que es todo un poco caótico, hace falta sacarlo. Entonces, donde antes teníamos plazos un poco más largos, pues ahora se nos han acortado mágicamente, ¿vale? Entonces, estamos trabajando a destajo y donde antes se veía que faltaba personal, ahora se ve mucho más, ¿vale? Eso es una realidad y que nos está llevando a un mundo en el que hace falta mucha, mucha gente. Es más rápido de lo que se esperaba, ¿vale? O sea, nadie se esperaba esto y la realidad es que ahora mismo necesitamos monitorizar demasiadas cosas, sacar demasiada información porque no hay visión, todo hay que medirlo al milímetro porque cada mínima despiste que tienes puede hundir una empresa, así que o sea, estamos en un punto bastante interesante para los que estamos en este ámbito, más interesante para los que se quieren meter, que ahí ahora hemos abierto un abanico muy grande de posibilidades. Pero bueno, o sea, esto como motivación, ¿no? Aparte de todo lo que ha comentado Fernando, que efectivamente, bueno, pues es la realidad de lo que tenemos, ¿no? Vale, yo voy a hablar un poquito del programa. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Vale? ¿Con qué objetivo tenemos el programa? Al final, no parece muy fácil. Vamos a abrir la puerta del Big Data a nuevos profesionales. Sí, pero no cualquier tipo de profesional, ¿vale? No tenemos un programa en el que salgas sabiendo un poquito, ¿vale? Buscamos formar a profesionales 10, profesionales que sean todoterreno, que lleguen a un trabajo y que de verdad sepan abrir. Yo siempre pongo el ejemplo de abrir un ordenador y encenderlo, ¿no? Que no vale cómo me pones un ordenador, tengo que saber encenderlo y qué hacer. Pues eso es lo que buscamos, ¿vale? Que la gente cuando llega a un trabajo sepa qué hacer. Con más experiencia sabrá mucho más, pero desde luego que sea capaz de trabajar en su día a día con cierta soltura, ¿vale? Cosa que no se consigue, creo que en casi ningún programa. Yo que a mí me gusta mucho estudiar, yo hay muchas cosas que hago que luego me tengo que pegar para ver cómo hago para poner eso en funcionamiento, ¿vale? Con lo que me han enseñado no soy capaz de ponerlo en práctica en el día uno. Aquí buscamos que el día uno seáis capaces de poner todo en práctica, todo lo que habéis estudiado. Y además ayuda a algo que es, yo creo que el miedo de muchos de los que, de la gente con la que yo he hablado antes de los bootcamp, el tema del puesto de trabajo. Cuando uno decide cambiar, no cuando empieza desde cero, que desde cero a lo mejor tienes el listón un poco más bajo, pero cuando sí que tienes el listón más alto ya, tú tienes un puesto de trabajo cómodo, ¿no? Ya no es, a lo mejor ya no eres un junior junior, sino que ya tienes un determinado puesto. Y decides que quieres dar un giro a tu carrera, bien porque te aburres, bien porque te quieres reciclar, por la razón que sea, dices, jolines, pero si yo me cambio de mundo, lo normal es que volviera a empezar de junior, ¿no? Bueno, pues lo que conseguimos con el programa y lo que intentamos cada día con todo lo que enseñamos es que eso no sea así, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor tú tienes 5 años, 10 años de experiencia y cuando sales de aquí, no, hombre, no tienes 10 años de experiencia en esto, ¿vale? Pero la experiencia que se adquiere con el programa que hacemos es de un conocimiento a lo mejor depende de lo mucho que lo trabajéis, pero de más de 2 años de experiencia laboral, ¿vale? De gente que ha empezado sin saber nada en este mundo, 2 años después sabe menos que la gente que ha hecho el bootcamp, ¿vale? O sea, y eso creo que es un valor bastante, bastante interesante.
¿Cuál es nuestra diferencia? ¿Por qué nuestro programa? Por eso os digo que en comparación con otros programas que yo he hecho, o sea, en los que yo he sido alumna, ¿cuál es la diferencia, ¿no? ¿Qué hace que en ese programa no ocurran cosas como lo que os cuento de salgo y no sé qué hacer, ¿no? O sea, ya aprendí un montón de cosas, pero no sé cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Por un lado, la calidad, que va unida al final a que tenemos los mejores profesores, ¿vale? Que son profesionales que están expertos en este ámbito. No tenemos nadie que no trabaje en esto. Cada instructor, que de cada módulo que da, es de algo que hace en su día a día, ¿vale? No es algo que sepa, que ha estudiado en un libro y ya está. Es gente que lo pone en práctica en cada minuto de su vida laboral, ¿vale? Y eso hace que lo que os enseña sea la ley de la calle, no es lo que ponen los libros, que al final todos sabemos que los libros pueden enseñar mucho, pero no te saben ponerlo en práctica, ¿vale? Nosotros lo hacemos con profesores que lo utilizan en su día a día y de hecho se enseñan desde la práctica, ¿vale? O sea, lo que os enseñan al final es lo que ellos hacen y todo lo que es necesario para poder trabajar ellos en cada uno, pues en su ámbito, pero al final es un programa que es súper completo, que estás en clase, estás con un profesor ahí en directo durante un montón de horas en las que le puedes interrumpir, le puedes preguntar, luego fuera de clase le puedes seguir preguntando porque tenemos comunicación directa a instructores y alumnos. Todo el mundo ocurre en clase, ¿vale? No es el profesor va a clase, ¿no? Yo me pongo en circunstancia, aunque sea online, ¿no? El profesor va a clase, os suelta un rollo durante un montón de horas y vosotros os escucháis. Muchos se desconectarían, ¿vale? Lo que nosotros hacemos es trabajar en conjunto con vosotros. Normalmente tenéis dos pantallas y en una estáis viendo al profesor y en otra estáis trabajando vosotros con vuestro ordenador, ¿vale? Estáis haciendo, lo que está haciendo el profesor lo estáis haciendo vosotros. Vais entendiendo. Si os fallan las cosas, no os funcionan, no entendéis, se pregunta, se interrumpe y entre todos se resuelve, ¿vale? Y súper importante, no dependemos de una universidad. Para nosotros, en este programa, nos es súper útil que no tengamos una universidad con toda su burocracia por detrás, porque al final los profesores, con su conocimiento, en su día a día, van modificando quizás los conocimientos que necesitan, o de hecho hasta las tecnologías que se usan, ¿vale? Van avanzando, y, como va avanzando la tecnología, y se van cambiando. En función de cómo vayan cambiando, nosotros lo vamos cambiando en vivo. O sea, si de repente, de hoy a mañana, una tecnología, por la razón que sea, desaparece y se empieza a usar otra, ¿vale? Y el profesor la cambia para que vosotros aprendáis la que realmente se está usando a día de hoy, ¿vale? Y eso creo que es un valor añadido bastante importante, porque siempre estáis a la última. No estáis, como muchos programas, yo he tenido programas en algún máster que he hecho de universidad, que lo que me ha ocurrido es que hay temas que los hemos dejado de dar porque no, los temarios no están actualizados, porque no los han validado por la universidad y de lo que está es antiguo y ya está, de hecho está completamente obsoleto, ¿vale? Entonces no se da ni lo nuevo ni lo antiguo. Y eso nosotros huimos completamente Sandra, contra ello. Dime. Sandra, perdona que te interrumpa, pero es que acaban de hacer una pregunta que yo creo que a lo mejor encaja aquí, que es precisamente sobre las clases. Dice que las sesiones se hacen por YouTube o por GoToWebinar, las clases. Por GoToWebinar. De acuerdo. Se utiliza una herramienta, en estos momentos estamos con GoToWebinar, a lo mejor la cambiamos, pero es algo similar a esto. Y yo no sé si tienes pensado mencionarlo, pero tiene un poco relación con lo que me preguntaba mientras. Tú que estás más metida, ¿podrías mencionar un poco los rangos salariales que se manejan aquí? Para profesionales de Big Data. Para profesionales. Hombre, luego depende mucho de lo que uno sepa decir de sí mismo, ¿no? Depende también de la empresa, no todas las empresas manejan los mismos rangos, pero yo te podría decir que a lo mejor un junior puede ir hasta los 35, 36.000 fácil, con un poquito de experiencia, tampoco demasiada, por ahí. Y un perfil medio se moverá por unos 45, 50. Estará más o menos ahí. Ya los altos depende del puesto que sea. O sea, si tienes mucha experiencia y tienes un puesto muy alto, pues ganas una salvajada. Y si tienes un puesto un poco más bajo, aunque sea de mucha experiencia, 60, 70, 80 mil, fácil. Ok, muchas gracias. A ver. Sí. Vale, entonces, dicho todo esto, ¿en qué se basa nuestro programa, no?
Porque aquí es donde entran los miedos de todo el mundo, ¿no? Ya decía Fernando que sin datos solo somos otra persona con una opinión, ¿vale? Nosotros luchamos contra esto. Nosotros lo que hacemos es dar datos objetivos que te ayuden a tomar decisiones, ¿vale? Y eso es súper importante, porque sin ello no somos nadie. Realmente estamos diciendo algo que puede ser verdad o puede ser mentira, pero cualquiera lo puede rebatir y no tenemos ninguna manera de coger y decirle que lo que él está diciendo es incorrecto porque lo mío es verdad, si no tengo datos por detrás. Bueno, entonces hay un montón de palabras y pues al final luchamos siempre contra todas estas cosas, ¿no? Al final empezamos a encontrar un montón de palabras, tenemos un montón de expresiones, ya no sabemos de qué hablamos, que si el Big Data, el Business Intelligence, Analytics, Data Mining, Machine Learning, Deep Learning, ahora NLP. Bueno, hay un montón de palabras que al final cuando uno se pone a entrar en ese mundillo empieza a pensar que ya no sabe de qué le están hablando. Y claro, pues dices, bueno, pues me voy a poner como palabras no entiendo, me voy a poner a ver qué tecnologías usan en Big Data, ¿no? Entonces nos encontramos, como por ejemplo este landscape de Mactar, que siempre hablo de él y cada día lo actualizo. Si vais viendo la evolución a lo largo de los años, cada vez es más bestial, ¿vale? Entonces cuando uno se mete con esto dice, pues ahora sí que ya dimito, porque yo esto no me lo voy a aprender en la vida. Y efectivamente no te lo vas a aprender en la vida, pero ni tú ni ninguno. Lo que sí podemos hacer es volvernos... que nos dé igual la tecnología que hay, ¿vale? Para volvernos que al final sea, hoy una tecnología se aprende en un par de días si yo sé lo que hay por debajo, ¿vale? O sea, nos queremos volver a extraernos de todo esto y decir, no, yo sé lo que hay por debajo, entonces ponme la tecnología que quieras, que al final es una interfaz. Y en unos días de estudio soy capaz de, sabiendo lo que sé, adaptarlo a esa tecnología, ¿vale? Ese es un poco el pensamiento que tenemos. Claro, ¿cuál es nuestro problema? Aparte de todo lo que nos encontramos, que si cuando nos queremos poner tenemos un salto tan grande que nos es muy, muy, muy difícil, ¿vale? Entonces, nosotros utilizamos lo que se llama el aprendizaje desde cero, ¿vale? Vamos pasito a pasito, desde lo más básico, que habrá gente que dice, pero si yo de esto sé un montón, lo que estáis al principio a lo mejor es muy sencillo. Sí, pero vamos a llegar a un nivel tan alto que ya cualquier persona, esté al nivel que esté, siempre va a aprender muchísimo. Y además, lo bueno que tiene el mundo del Big Data es que toca tantísimas cosas que casi nadie sabe de tantas, ¿vale? Entonces, al final, de una a lo mejor sabes un poco más, pero de otra sabes un poco menos. Entonces, se agradece muchísimo siempre empezar desde abajo. Pero eso no significa que el programa llegue a un nivel más bajo. Si os fijáis en el dibujo, al final las dos líneas están al mismo nivel, ¿vale? O sea, siempre llegamos. ¿Cómo lo conseguimos? Porque hacemos unas clases mega intensas, ¿vale? Y ese es, yo creo que es nuestro... una de nuestras diferencias y a la vez una de las cosas por las que la gente acaba agotada, ¿vale? Porque se aprende tantísimas cosas desde lo más básico hasta lo más alto que acabas cansado, no lo siguiente, pero la verdad es que merece la pena, ¿vale? Y además otra de las cosas es que aunque uno piense que sabe mucho, siempre cuando te lo cuenta otra persona, hasta de lo más básico aprendes algo que no sabías seguro, por lo menos es mi opinión y la de toda la gente con la que hablo, al final terminamos pensando igual. Dicho esto, ¿cómo planteamos nosotros el programa? Pues al final lo que intentamos es cubrir todo el ámbito de lo que yo llamo el ciclo del dato, ¿vale? El ciclo de la vida del dato. Tenemos datos, estos pasan a los sistemas de la empresa, eso ya es en sistemas, ¿no? Los CRMs, los facturadores, los call centers, bueno, todo eso que hay en la empresa, ahí pasan todos los datos. Nosotros lo que hacemos es coger todos esos datos y traérnoslos a nuestros sistemas de inteligencia, ¿vale? Una vez que los tenemos, primero, necesitamos saber dónde los voy a guardar, ¿vale? La arquitectura en la que los voy a guardar. Segundo, tengo que ver cómo me los guardo. Y después, lo que tengo que hacer es, primero, enseñárselos a la gente para que los puedan utilizar más o menos en bruto, cuadros muy básicos, y luego lo que puedo hacer ya es meterme a un nivel mucho más alto, ¿vale? Que es la parte de analítica. La parte de analítica, al final, lo que yo hago es cojo esos datos, intento ya no solo sacar la información que se ve obvia, sino intentar rascar por debajo, predecir cosas que pienso que van a ocurrir, puedo coger y intentar encontrar relaciones que a priori yo no estoy viendo, ¿vale? Al final, todo eso que va a hacer, cuando yo tenga todo eso al final aporta un conocimiento que ayuda a tomar decisiones en las empresas, ¿vale? Y eso por eso tiene tantísimo valor lo que hacemos. Dicho esto, ¿qué nos vamos a encontrar dentro del programa? Pues un montón de cosas. Tenemos un bloque en el que hablamos de quizás de lo que sería la base en la que todo esto tiene que circular, ¿vale? Primero tenemos que entender un poco cómo es este mundo, porque si no nos perdemos, ¿vale? Tenemos que tener una visión global de lo que ocurre, ¿vale? Todo lo que hay, más o menos
qué se dice, qué puede ser verdad, que hay cosas que parecen verdad pero al final no lo son, cosas que dicen que son verdades universales y a día de hoy ya se está empezando a decir que no, ¿vale? Todo eso hay que conocerlo para que luego no nos perdamos cuando leamos por todos los sitios. Importantísimo, la protección de datos. A día de hoy, con todas las leyes de protección de datos que hay que tener cuidado. Manejamos un mogollón de información y la posibilidad de que nos multen por utilizar algo que no se debe es muy grande, ¿vale? Entonces, tenemos que saber toda la parte del data management, del manejo del dato. Necesitamos saber cómo hay que gestionar dentro de la empresa los distintos departamentos para que la información llegue bien a su destino y no nos lleguen los datos estropeados. Y también tenemos una parte del business intelligence más tradicional, del data warehouse, ¿vale? Que es, aunque ahora se hable del big data, el data warehouse está en las empresas y sí va a seguir estando siempre porque es el que tiene la información más interna de la empresa, ¿vale? Aunque luego la enriquezcamos con todo lo que hay dentro del mundo del big data, ¿vale? Internet, Facebook, Twitter, ¿no? Todo eso que hay, todo el tema de imágenes, pero sí que es verdad que hay una parte que está muy metida dentro de la filosofía del data warehouse y de ahí nos sale, ¿vale? Entonces, también lo tenemos que conocer. Entonces, bueno, pues empezamos calentando motores un poquito con esta parte. Cuando pasamos, nos pasaremos a hablar, lo que os decía, tenemos dentro de la parte del dato, una vez que yo tengo mi información, tengo que guardarla. ¿Dónde? En una arquitectura Big Data, ¿vale? Pues tenemos una asignatura de arquitectura en la que vais a montar una arquitectura desde cero, ¿vale? Para que aprendáis a montarlas y sepáis, el día de mañana poder montarlas. Se montan tanto en ordenador físico, ¿vale? Como en Google Cloud, para que aprendáis también a montar tecnología cloud. Una vez que tengo la arquitectura, lo que decíamos, el procesamiento de datos, tengo que ingestar esos datos para poder utilizarlos, ¿vale? Se mueve muchísimo el tema con Spark, ¿sí? Y además Spark, en vez de utilizar, como podríamos utilizar, porque Spark, por ejemplo, se puede programar en cualquier, hay varios lenguajes, pues se puede hacer en Python, se puede hacer en Java, se puede hacer en Scala. Como Scala es el lenguaje nativo de Spark, aprovechamos esta asignatura para estudiar Scala y así de paso que aprendemos Spark, aprendemos procesamiento de datos, pues aprendemos un lenguaje muy especial y que nos puede venir muy bien porque hay empresas que tienen Scala, ¿vale? Más cosas. Decíamos que toda esa información hay que poder verla, ¿vale? Para eso que tenemos la parte de visualización. En visualización hay muchas que son muy parecidas. Pero quizás la que más está implantada a día de hoy es Tableau, ¿vale? Entonces, utilizamos Tableau para la parte de visualización, pero con ella podríais utilizar, por ejemplo, un ClipView, podríais utilizar un Data Studio, ¿vale? Todas esas son muy parecidas a Tableau. Entonces, conociendo Tableau, yo me lo puedo llevar a otras, como lo que os decía, un par de días, tres, cuatro, una semana, dos semanas, según el tiempo que tengáis, para ese pensamiento de cómo se hace en Tableau, poder llevármelo a otra. Y luego, sí que es verdad que hay unos mapas muy chulos que se hacen en muchas empresas y cada día están cogiendo más fuerza, que son, ya habréis visto a lo mejor mapas del mundo, ¿no? Con puntitos de colores en los que, pues para marcar determinados eventos, ¿vale? Pues toda esa parte, por ejemplo, se hace con D3, ¿vale? Con librerías de JavaScript y con timeline para las partes de tiempo, ¿vale? Pues también tenemos una asignatura de eso, porque eso sí que es diferencial, ¿vale? Es algo distinto a la parte de visualización de Tableau y sus hermanas, ¿vale? Vale, ¿qué más cosas? Al final, cuando nosotros ya hemos pasado de ya tengo ingestado los datos dentro de una arquitectura, ya los he pintado de la manera más básica, ¿vale? No he tenido que hacer prácticamente nada. Nos vamos a pasar a la parte de analítica. ¿Qué ocurre? Que en la parte de analítica, una de las mayores deficiencias que suele haber es que no hay, nos falta base matemática, ¿vale? Es uno de los mayores problemas que nos encontramos en los profesionales, en los data scientists, que no, les falta base matemática. Entonces, saben implantar algoritmos estándar, pero no saben retocarlos. Y el retocarlos son los que nos hace que demos valor, ¿vale? Lo que nos hace que hagamos algoritmos mucho mejores que los que hace la competencia. Entonces, como necesitamos eso, tenemos dedicamos unas asignaturas, unos módulos, a hablar de estadística, de álgebra, de cálculo, de geometría, ¿vale? Porque nos hace falta esa base para luego saber, lo que os digo, meternos en las entrañas de los algoritmos y mejorarlos. Para ello, R y Python, ¿vale? Dos lenguajes, dos muy analíticos. R es muy, muy analítico. Python es el que está más implantado porque es multiparadigma, pero sí que es verdad que R se utiliza mucho y entonces es necesario ver, ¿vale? Entonces, estudiamos R y estudiamos Python también. Y con eso nos meteríamos en toda la parte de analítica. Aquí
no podemos caer al suelo, ¿no?, mirándolo, pero al final luego será muy sencillo, porque veremos data mining al estilo más que es el estilo más tradicional, ¿no?, la minería de datos. Luego nos la pasaremos a la parte de machine learning, que al final seguirá siendo tema de algoritmia, así de como más estadística, ¿no?, un poco más así. Luego, todas las que están ahora cada vez cogiendo más fuerza, deep learning, toda la parte de tratamiento de imágenes, sobre todo el tratamiento de imágenes es lo que más está usando a día de hoy, pero también sirve para voz y para alguna cosilla más. Y luego, la parte de search y NLP, ¿vale? Análisis, sonará el análisis de sentimiento de Twitter para ver si algo es, si un Twitter es bueno o es malo, que eso es muy importante para las empresas, ser capaz de ver de manera automática si algo es, si está siendo un comentario bueno o malo, sobre todo los malos, para poder intentar pararlo cuanto antes, pues la publicidad mala es muy mal, es tremendamente horrible. Y algo de lo que yo, bueno, pues al menos los profesores y yo en especial estamos muy contentos, es de un apartado que metemos en esta edición, que es el despliegue de algoritmos, ¿vale? Porque algo que hemos detectado y que revisando en programas no lo hemos visto es cuando tú estudias analítica, te estudias un montón de algoritmos, un montón de historias, ¿no? Pero volvemos a las mismas. Pero luego es, vale, yo me creo un algoritmo y ahora ¿qué hago con él? Tengo un algoritmo de la leche. Con esto puedo predecir, yo qué sé, un millón de cosas. ¿Y ahora qué hago con él? ¿No? Pues vamos a dedicar unas cuantas clases a hablar de toda la parte de despliegue. Es, ¿qué hago con ese algoritmo? ¿Cómo hago para ponerlo en automático y que eso realmente esté en una empresa funcionando y que esté sacando, y que esté sacando datos? ¿Vale? Pues es un nuevo apartado que metemos en esta edición y que creo que va a dar un valor muy bueno, ya no al bootcamp, sino a vosotros como alumnos os va a dar ese plus que yo creo que la gente a día de hoy no tiene cuando sale de ningún programa, o por lo menos que de los que yo he visto no hay ninguno que lo tenga. Y luego, bueno, pues vais a tener un montón de masterclasses que van a ayudaros a mejorar algunas skills. Vais a tener cosas de emprendimiento, cosas de gestión de proyectos, de DataOps, que es una parte igual que existe la parte de DevOps, ¿vale? Pues para toda la parte del dato existe el DataOps. Aprender a montar chatbot. Toda la parte de Docker, vais a aprender un montón de cosas, ¿vale? Un montón de skills para que podáis, si os interesa os interesa formaros más en alguna de esas cosas, que yo os diría que aprovechaseis todas, que hay un montón de masterclasses para que podáis ver, ¿vale? Yo, de hecho, unas serán en vivo y hay otras que las tendréis grabadas para que las podáis ver en el momento que os venga mejor. Y por último, haremos un proyecto, ¿vale? Al final del bootcamp, cuando uno llega al final y está ya que con la lengua afuera, diremos, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora vamos a ver si realmente hemos aprendido, ¿vale? Entonces, tendremos que hacer un proyecto real, de principio a fin, ¿vale? Como si fuese una empresa, lo único que, bueno, pues lo haremos con datos o a lo mejor reales o a lo mejor ficticios, según lo que nos interese y la disponibilidad de datos que tengamos, pero haremos un proyecto real, de manera que podéis poner, lo que os digo, podréis poner en práctica todo lo aprendido y afianzar que realmente habéis aprendido, ¿vale? Pues si a alguno le queda dudas, aquí saldrá de dudas de que efectivamente ha aprendido. Vale, y la pregunta del millón, ¿y si para mí todo esto es demasiado nuevo? Pues estás en el sitio perfecto, ¿vale? Porque además del bootcamp tenemos lo que se llama el pre-bootcamp, en el que para el que todo esto es absolutamente nuevo, para el que hay algo que no, algo, cosas que se consideran básicas, no domina, ¿vale? Tiene un montón de cursos para que vaya entrando en calor, ¿vale? Y vaya empezando a coger soltura con algunas cosas y otras para que las aprenda, ¿vale? O sea que al final, aquí desde el que empieza sin saber nada, 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 hasta el que sabe ya algunas cosas, es un programa muy, muy bueno, ¿vale? Porque puedes empezar en el pre-bootcamp y cuando todo el mundo llega al bootcamp ya sabe lo necesario para poder empezar, ¿vale? O sea, eso es asegurado. Así que dicho esto, salvo por dudas, por mi parte, daros las gracias y decir que os espero veros pronto. Sandra, a mí solo me gustaría añadir una cosa que yo creo que es siempre muy importante, pero en este caso más todavía. Y es, si tú vienes de otro sector, si todo esto para ti es bastante nuevo, es vital que hagas la prematriculación lo antes posible, ¿vale? Cuando te prematriculas, cuando tienes acceso
al pre-boot. Y cuanto antes lo hagas, más tiempo tendrás para prepararte. En el momento que haces la prematriculación, lo primero que se va a hacer es que vas a hablar con Ramón, que va a ser tu coach, que te va a hacer una entrevista para saber cuáles son tus puntos fuertes y sobre todo cuáles son tus puntos débiles. Y te va a dar material de trabajo para prepararte, para que cuando arranque el maratón estés en condiciones. ¿Por qué digo que es particularmente importante aquí? Porque en ediciones pasadas hemos visto que en Big Data y Machine Learning es donde nos llega más gente de otras áreas, ¿vale? Entonces es muy importante que empieces a tiempo, porque luego cuando empieza ya el bootcamp lleva una marcha bastante dura. Entonces vas a sufrir más de lo necesario si te prematriculas o te matriculas faltando 2, 3 días o una semana. No hagas eso, ¿vale? La prematriculación no implica el coste completo, es algo perfectamente asumible. Habla con las chicas de ventas en cursos, que te lo aclaran. Y ya está, me callo. Perfecto. Bueno, no, muchas gracias. Quería darle el paso a Alberto, que está conectado. No sé si me escuchas, Alberto. Hola, hola, hola. Hola, hola, buenas ¿Cómo noches. estás? ¿Qué Bueno, tal? simplemente cortito para que no sea tan extenso, queríamos preguntarte desde tu lugar, desde exalumno de Big Data, que nos cuentes tu experiencia, un poquito de dónde venías, qué es lo que venías haciendo y qué es lo que haces hoy en día, cómo ha influido por ahí en tu vida y qué es lo que sentís que aprendiste. Que nos cuentes un poquito de eso. Vale, perfecto. Bueno, como ha dicho Julieta, yo me llamo Alberto y actualmente pues soy Product Manager en una empresa de videojuegos en Social Point, ¿vale? Un poco para poneros en contexto, yo llevo trabajando en la empresa 8 años, ¿vale? Entonces, antes de hacer el bootcamp, yo estuve 6 años siendo developer, para developer puro, ¿vale? Entonces, vi que quería dar un paso más allá y quería empezar pues a ver todo el tema de management. Entonces, pregunté un poco en la empresa qué tenía que hacer, ¿no? Y bueno, pues me formé en business, hice un MBA, me formé también un poco como game designer y todo esto, ¿no? Y luego, ya cuando estaba a punto de dar el paso, me dijeron, no, no, es que te falta todo el tema de analítica de datos. Sin analítica de datos, no puedes llegar a ser product manager porque no puedes tomar decisiones, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no sé, voy a ponerme a buscar un dato. Yo soy ingeniero informático, pero claro, yo toda mi vida me he enfocado al tema gráfico y no tenía mucha, mucha idea de todo el tema de analítica de datos. Entonces busqué y vi, digo, bueno, vi Keep Coding y vi el programa y dije, me puede encajar para mi final goal, que es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, pues mientras me puse a hacer el máster y bueno. Ya solo desde el primer día o desde las primeras 2 semanas voy a hablar también en mi trabajo, ¿no? Y dicen, mira, estoy haciendo esto y he aprendido esto y esto, ¿no? Entonces me dijeron, mira, como actualmente tenemos 8 videojuegos abiertos y tenemos los analistas están muy, muy limitados y no encontramos muchos perfiles, ¿no? ¿Qué te parecería si ya puedes ayudar un poco, ¿no? Analizar un poco los datos que tenemos del videojuego y no pasas un poco del desarrollo a un poco la analítica de datos y yo por mí encantado, ¿no? Entonces, lo que han dicho un poco antes Sandra, ¿no? De que desde el minuto uno tú puedes aplicar tus conocimientos. Yo es que básicamente desde la semana 2 del bootcamp ya estaba tomando un poco, no tomando decisiones, pero sí analizando datos y ayudando al que era el data science del proyecto en sí, ¿no? Entonces, ya cuando llevaba un mes, por decirlo así, ya podía tomar mis decisiones y ya cuando llevaba 3 meses y habíamos hecho un poco la parte de machine learning, ¿no? Entonces ya me dieron un proyecto incluso, ¿no? De cómo hacer clusterización de usuarios para tener mejor segmentación, ¿no? De ellos. Y bueno, lo que he comentado un poco antes del programa, ¿no? Yo era muy pro Python y cuando vi el programa R dije, va, seguro que no me hace falta, ¿no? Y cuando me dijeron en la empresa el estándar, me dijeron, no, es que es R. Y yo dije, vale, pues entonces creo que sí que va a tener un poco más de aplicación de la que pensaba, ¿no? Y entonces me vino perfecto. Me vino perfecto para el máster en sí. Y nada, básicamente, pues eso, después de acabar un poco el máster, ya pasé de rango, hice Product Manager, ¿no? Y entonces ahora estoy tomando decisiones que, bueno, que la analítica de datos para mí es totalmente indispensable, que sin la analítica no podría tomar ciertas decisiones y optimizar mi trabajo día a día.
Y sobre todo me ayuda también porque, por ejemplo, sí que todos mis compañeros del máster, casi todos han acabado siendo data science, incluso como decía Sandra, incluso si no venían de toda la rama de programación o de datos, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, no quería ser data science, sino que quería ir un poco por la rama del management. Pero claro, entonces yo incluso hace 2 semanas estábamos en una reunión y había otros product managers, ¿no? Y vinieron 2 data science a vender un proyecto de analítica de datos, ¿no? Entonces estaba el que está por encima mío, que es el director de producto, y hicieron la presentación los data science y la vendieron tan bien que el director de producto pues le encantó, no, pero no tiene mucha idea, ¿no?, de datos. Entonces yo vi un poco la presentación, hablé después con él y dije, mira, mejor que no compremos este proyecto porque el machine learning que están presentando tienen overfit, ¿vale? Bueno, ya lo aprenderéis durante el máster qué significa todo esto. Y entonces me hizo caso y dijeron, y luego lo hablé con los data science y arreglamos un poco después el modelo, ¿no? ¿Qué pasa? Que sin estos conocimientos, realmente hubiésemos comprado un proyecto que a la larga no hubiese funcionado el modelo. Entonces, para mí, no es solo importante el hecho de que tú puedas llegar a ser un data science, sino de que puedes llegar a ser un experto en el sector en el que estás y reforzando con la analítica de datos eso en el sector en el que estás propiamente. Y para mí eso es lo más importante, que no solo puedes llegar a ser o data science o trabajar de datos, sino que en el sector ya que en el que estás, puedes, sin este tipo de analítica de datos, no sé si este año, en 3 años o en 5 años, pero sin un bootcamp como este, es totalmente obligatorio saber de datos. Mira, justo para sumar a lo que estás diciendo, acabo de pasarles por el chat esta que tenemos grabado y está subido a nuestro canal de YouTube, justamente el MVP, trabajo final, TFM, que se dice de un montón de maneras, tu trabajo final de lo que fue el Máster de Big Data, que está subido en nuestro canal de YouTube. Lo acabo de dejar el enlace por si cualquiera después de ver esta sesión informativa quiere verlo, tampoco, o sea, son 10 minutitos, que es la presentación final que solemos hacer en nuestro closing, que es el evento de graduación, y ahí lo pueden ver, particularmente el de Alberto, pero también están el de algunas otras personas que han hecho su exposición del trabajo final. No sé si quieres preguntarle algo, Sandra, en particular. ¿O no? Buenas. Hola. Que estaba silenciada. No, yo solo te voy a hacer una pregunta, pero no, o sea, que yo me sé la respuesta, pero, okay, pero me la. Pero, porque es una cosa que siempre me preguntan mogollón de gente y yo no sé hasta qué punto se fían de mí. Pero... Sí, cuando, o sea, cuando tú ves el programa, ¿vale? Tú ves un programa que al final va de principio a fin. O sea, porque tú partes con arquitectura para llegar al final a NLP, ¿no? Tu perfil es analista, es científico de datos, por decirlo así, ¿vale? Aunque sea más de data management, pero es más tirando a la parte analítica. ¿Tú crees que merece la pena hacer la otra parte, la parte de arquitectura? Mira, te voy a poner, esto tú no lo sabes, pero te pondré un ejemplo que es básicamente de la semana pasada, ¿vale? Me dieron un proyecto que es básicamente llevar los cuestionarios que cada vez que lanzamos un evento en el juego, ¿no?, semanalmente, analizar qué piensa la gente, ¿no?, de los datos. Entonces, recibí yo el cuestionario y eran todo medias, ¿no? Medias de 2.000 usuarios. Entonces, yo le fui al que era antes el responsable de esto y le dije, vale, pero ¿yo qué se supone que tengo que hacer con esto? Porque nosotros tenemos segmentación de usuarios. Tenemos usuarios que pagan un montón, usuarios que no pagan, usuarios de mil historias, ¿no? Entonces, a mí me gustaría llegar a saber cómo puedo cruzar los datos de estos cuestionarios con los datos que tenemos nosotros en la base de datos de qué usuarios pagan y no, para tener más influencia sobre los usuarios que pagan, ¿no? Y me dijo, no podemos hacerlo porque no tenemos la arquitectura prevista, ¿no? Y dije, vale. Ningún problema. Yo voy a liderar el proyecto para tener estos datos. Entonces, nosotros en la empresa tenemos varios departamentos, ¿no? Y uno es de Data Engineering, ¿vale? Entonces, me fui yo a ellos, les dije, mira, necesito que añadáis semanalmente, bueno, que hagáis un script, que semanalmente estos datos que yo meteré en Amazon, porque sé que está en Amazon porque lo he estudiado en el máster, en el bootcamp, quiero que lo metáis en S3, luego que quiero que me creéis un script con estas bases de datos que yo os voy a decir y luego yo ya cruzaré los datos como analista que soy, ¿vale?
Entonces me dijeron, sí, ningún problema. Entonces, yo, si no hubiese hecho el máster, o si solo hubiese hecho el máster, la parte de analítica, me hubiese quedado cojo y no hubiese sabido qué hacer. O hubiese tenido que recurrir a 5 o 6 perfiles diferentes, sentarlos todos en una mesa, a lo mejor hubiese sido una semana de trabajo, y para llegar a una solución, ¿no? Imagínate el dinero invertido de 6 personas, una semana, ¿cuánto puede llegar a ser, ¿no? Que cuando haciendo una inversión de un máster como este, ¿no? Que tienes el full stack, tú solo ya vas a la persona adecuada y dices, quiero esto. A la otra persona que está por la capa de encima de bases de datos, quiero esto. A la capa que está por encima del data warehouse o del data lake, quiero que me proceses estos campos. Y al que está por encima, que es el data science, quiero que me saques un machine learning y me predigas pues, cuál va a ser la ponderación de la gente que paga en función de estos parámetros, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, para mí vale muchísimo la pena porque nunca al final, nunca vas a saber qué te depara la vida. Si algún día vas a tener que trabajar con... ya no hacerlo tú, porque a lo mejor no es tu trabajo, pero tener que tomar decisiones sobre toda la capa de todo el full stack de la capa de datos en sí. Justo, es que bueno. Yo creo que ese es el punto, el que no nos timen, porque luego dices, se lo pido a alguien que, pues yo no sé, que se lo haga a otro, y ese te coge y te hace, pues parecido a lo que contabas del proyecto, te dice algo que tú no tienes ni idea y te la... Exacto. Y un proyecto que a lo mejor es 40.000 euros durante un mes y luego acaba en que no tiene un fin concreto. Entonces dices, vale, hemos gastado 40.000 euros y me las cargo yo, entonces tengo que echar al director de producto que está por encima mío. Entonces, ¿qué hacemos con esto, sabes? ¿Por qué no ha sido una buena decisión tomada? Muy pues bueno, sí. Perfecto. Yo muchísimas gracias. Una cosita, perdón. Alberto, por cierto, sí. Me alegro mucho de verte. ¿Qué tal? Igualmente. Mira, solo quería añadir una cosa relacionada con lo que ha dicho Alberto y lo que ha dicho Julieta, que parece que me leyó la mente. Todo esto está muy bien, está muy bonito y tal, pero al final, al cabo, pues puede ser cuento. La forma más sencilla de comprobarlo es mira lo que han hecho antiguos alumnos, mira lo que ha hecho Alberto, mira lo que han hecho otros equipos. Lo de Alberto es un poco anormal, dicho con todo el cariño del mundo, porque el proyecto en equipo el tío fue y lo hizo solo, ¿vale? Lo que normalmente sí, no lo recomiendo, igualmente. ¿Eh? No lo recomiendo, por favor. Pero miradlo, es un proyecto muy interesante, a mí me gustó muchísimo, hay otros, y piensa... hay cosas aquí que oíste que a lo mejor no has entendido muy bien, normal, mucha jerga nueva, pero tú ves eso y, coño, yo dentro de 8 o 9 meses estoy haciendo esto. Yo creo que eso es el mejor dato para tomar la decisión. Y con respecto a lo que decías tú de la necesidad de este conocimiento, que ahora a ti nadie te engaña, por lo visto. Exacto. Es que en tu dominio te dé superpoderes. Yo creo que es la cosa más básica. Te da poderes que son ya elementales y es la razón por la cual yo voy a seguir la siguiente edición. Yo siento la necesidad de eso en mi dominio, en mi empresa. Y ya está, Julieta, me callo. Bueno, no, excelente. No. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. No sé si alguna gracias. Persona quiere hacerle alguna pregunta específicamente para Alberto. Si no, voy a pasar a cerrar la sesión con las preguntitas que quedaron pendientes, que a mucha gente ya le fue contestando Vanessa las cosas más específicas del bootcamp, pero hay un par que quizás estaría bueno que ya las respondamos entre nosotros, quizás para Alberto. A ver. El bootcamp... ¿El bootcamp es similar al máster que menciona Alberto o es un nivel posterior al bootcamp? No, es exactamente este bootcamp, sí, el Full Stack Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial. Ricardo, que nos pregunta eso. Alberto, dice, Carolina, te pregunta, ¿qué tan difícil fue manejar las matemáticas? Ay, amigo. Bueno. La pregunta del millón. A ver, la profesora es Sandra, entonces no sé yo si puedo contestar. Dale caña. Abiertamente o muy bien, todo muy bien, se lo explica todo muy bien, perfecto. No, a ver, la cosa es, a ver, no es sencillo, pero yo creo que lo explican de una manera que día a día, luego con la práctica que tienes que hacer semanalmente, si dedicas esfuerzo, que al final es de lo que va esto, me refiero, esto no es como operar a una persona a corazón abierto, que eso sí que es difícil de narices. Esto es algo que
si te lo curras mucho, puedes adquirir el conocimiento y podrás aplicarlo, estoy segurísimo. Bueno, perfecto. Yo solo quisiera, perdona que me meta de nuevo, pero yo creo que esto es importante. Las matemáticas sí son necesarias. Es un cierto obstáculo, sí, pero se enseña de una forma muy práctica y computacional. No tiene nada que ver con lo que has visto en la universidad. Sí, sí, tanto la asignatura que da Sandra, que es álgebra y algunas otras cosas de base, como la de estadística. Y como ejemplo delirante, el profesor de estadística es uno de los profesores considerados más ameno y más querido del bootcamp. Y el hombre da estadística. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, no tengáis miedo que os doran mucho la píldora. Es muy bueno, ¿eh? Además, yo gracias a él aprendí R y ya pude aplicar R en el trabajo para hacer esta clusterización, ¿eh? O sea, de verdad, vale mucho la pena. O sea, yo cuando vi R antes de empezarlo en clase dije, madre mía, la que me ha caído. Y ya, habiendo hecho las clases y todo aquí, dije, vale, pues lo explica muy bien y puedo tirar para adelante. Qué bueno. Bueno, es que una pregunta. Pero es que hasta la gente que no tiene casi base en matemática, ya no es que la tenga medio olvidada. O sea, hay gente que la tiene, o sea, que casi no ha pasado ni por su vida. Es duro, porque tienen que trabajar mucho, pero lo sacan y después van tranquilamente. O sea, no os penséis que van a ir luego cojos. O sea, cuando pasan por estadística y álgebra, luego llegan a analítica con un nivel matemático más que con una soltura para poder afrontar toda la parte de analítica sin problemas, ¿vale? O sea, simplemente quería dar ese apunte porque he tenido ya varios alumnos en bootcamp con nivel casi cero de matemáticas en su vida, o sea, cero. Y en su vida, sí, no es nivel cero desde de la bootcamp, ESO. Lo vi en el colegio, casi. Ok. Bueno, perfecto. Y creo hay dos preguntitas más. ¿Cuál es la perspectiva de aprendizaje o curva de aprendizaje para una persona que viene de las ciencias económicas? ¿Para quién es la pregunta exactamente? ¿Para mí o para Sandra? O... Sandra, me imagino, que ¿no? sabrá más responderla. Justo para los de económicas, alta. Para la parte, para los de económicas, muy, o sea, alta, porque el nivel, sobre todo yo creo que la mayor dificultad que hay es en la parte de la base matemática, y los economistas la tienen más que superada. O sea, que justo en eso tienen la base de matemáticas y además tienen la base de negocio, pues tienen mucho la mente metida en las empresas. Con lo cual, los economistas suelen ir muy bien. La parte de a lo mejor más técnica de arquitectura, procesamiento, es más, a lo mejor es más durilla, porque tiene más que ver con las cosas físicas, ¿no? No, la parte más técnica, pero la perspectiva de aprendizaje es muy alta y además el ámbito de aplicación es muy, muy alto porque los economistas en Big Data no abundan. Y mezclar un economista con datos puede ser una bomba de relojería, vamos. Una joya. Tremendo. Bueno, excelente. Y otra pregunta que está por aquí, ¿cómo es la ayuda para conseguir trabajo? ¿Habláis con las empresas? Si encuentro una empresa que me gustaría entrar, ¿me ayudarían a entrar? Bueno, Juan, que pregunta esto. Lo voy a responder yo, aunque es cosa de Marina, que es quien lleva la bolsa de talento de Keep Coding. Keep Coding tiene una bolsa de talento vitalicia, así que durante todo el transcurso del bootcamp, a posterior y desde que lo empiezan realmente, tienen acceso a oportunidades de trabajo según el perfil y un asesoramiento personalizado de acuerdo al perfil de cada persona para ayudarlo en caso de que quiera de conseguir trabajo o dar un salto profesional en alguna dirección en particular. Nosotros trabajamos con muchas empresas que nos van enviando siempre un montón de oportunidades de trabajo y de acuerdo a los perfiles que tenemos y que se han contactado con nosotros, porque eso sí es bajo demanda, digamos, si tú quieres, cuando ya estás inscrito en el bootcamp, si tú quieres que te ayuden a conseguir trabajo, le pides a Marina Boticario, que es la responsable, y ella te ayuda con el currículum, a armar tu LinkedIn y un montón de cosas que está bastante bien asesorado desde ese punto de vista. No sé si quisieras agregar algo, Fernando. Sí, me ha leído la mente, ya como soy pesado. Sí, existe la bolsa de trabajo, que como 600 empresas hay metidas, pero la buena noticia es que la inmensa mayoría de los alumnos no la necesitan. Como decía Julieta, es algo
voluntario, tú pides ayuda y nosotros te acompañamos hasta que entres en tu nuevo trabajo, pero la inmensa mayoría de los alumnos, de prácticamente todos los bootcamps, a los 3 meses de empezar, están ya trabajando o han cambiado de trabajo. ¿Qué perfiles requieren un poco más de esta bolsa de trabajo, que también terminan encontrando trabajo exactamente igual? Es precisamente los que mencionamos, los que tienen ya cierta edad parecida a la mía y vienen de un sector muy diferente, ¿vale? Entonces hay como un pequeño hándicap ahí que superar, pero vamos a superar siempre. Vale, no hay ningún problema. Bueno, pero está todo cubierto, la verdad. Hay asesoramiento personalizado en cada caso. Aitor Ferrero nos pregunta, si tienes un perfil como desarrollador web y blockchain, ¿sería apropiado este máster? Sí, ¿por qué no? Es que, sí, no, a ver, no, te digo, a ver, la cosa, yo digo siempre que en el mundo Big Data hay sitio para todos. Yo siempre pongo el caso de la cosa más complicada que me he encontrado yo, el perfil más complicado, fue una persona con la que tuve que trabajar, que era psicólogo. Y entró, o sea, y entró a trabajar en mi departamento y decía, ¿qué leches pinta un psicólogo aquí sentado a mi lado? O sea, todos informáticos, telco, luego estábamos los matemáticos, ¿no? Industriales, ¿no? Siempre tipo de eso que hace un psicólogo. Pues eso está, para los psicólogos hay sitio, porque resulta que un psicólogo es muy bueno analizando el comportamiento de una persona en la web. O sea, de analizar el comportamiento de una persona a la que no le puedes preguntar por qué se está comportando así. Entonces, son muy buenos para detectar ese tipo de patrones. Entonces, realmente hay sitio para todo el mundo. Ahora tú dices, por ejemplo, un desarrollador web. Pues mira, por ejemplo, si le gusta toda la parte de visualización, ahí tiene un mundo muy amplio. Si le gustase la parte de visualización, si quiere, y de hecho, ya ha habido varios, pero yo recuerdo un caso, además de la primera edición, de una persona de web que hizo quiero cambiar mi vida, o sea, no quiero dejar de hacer web, quiero pasarme a Big Data, me llama la atención el Big Data y no me gusta nada, o sea, estoy aburrido ya de hacer el mundo web, ¿vale? Y ha cambiado completamente, ha hecho un giro, o sea, de dejar, colgar las botas de web y venirse a esto. O sea, con lo cual, posibilidades todas las que quiera. Además, es un mundo muy amplio en el que te guste lo que te guste, siempre encuentras un sitio. Es que a mí me gusta pensar en los clientes, en comportamientos y demás, tienes sitio. A mí me gusta la parte de publicidad, tienes sitio. A mí lo que me gusta es montar arquitecturas, infraestructuras de manejo de datos, no sé qué, para monitorizar un montón de información, tienes sitio. O sea, te guste lo que te guste, vas a encontrarlo. Te gusta más ser como un poco bola de, ¿no?, la bola de cristal de quiero ver, a ver qué va a pasar el día de mañana, tal, no sé qué. También lo hay. O sea, realmente posibilidades todas las que quieran. Bueno, también voy a responder una... Ay, no, me la borró la pregunta. Bueno, voy a ver si la encuentro. Dice, ¿las oportunidades de trabajo que ustedes ayudan a conseguir solo aplican para residentes y ciudadanos de España? No. O sea, este bootcamp está en español. Y toda persona que pueda entender español puede hacerlo al bootcamp, no importa dónde esté. Y las oportunidades de trabajo vienen de todo el mundo. Incluso hay muchas empresas que son gigantes, que tienen sede en muchos lugares del mundo y se puede hacer específicamente si, no sé, si sos de Venezuela, tenés alguna oportunidad de Venezuela, seguramente nos llega y hace poco hemos entrado a compartir más oportunidades en Latinoamérica. Así que con eso no hay problema. Yo quería también respecto, ay, ¿dónde está? No lo encuentro. Dejarles una oportunidad, un webinar que hicimos hace poco que se llama Los empleados, ya me acuerdo de qué era. Lo que decías del psicólogo analizando el comportamiento en la web, hace muy poco tuvimos estos webinars de NPL, del lenguaje, ayúdame con las siglas, natural. Programación del lenguaje natural. Eso. Entonces, el otro día estuvimos un webinar de esos webinars que eran de NPL y la verdad parecía todo muy difícil. Días después tuvimos un webinar que era de los empleos del futuro y una de las chicas que dictaba este webinar hablaba del NPL, el procesamiento del lenguaje natural y cómo le enseñan a los chatbots y cuáles son los perfiles que más llegan a eso. Lingüistas, gente que es licenciado en literatura y termina programando a una Alexa, termina enseñándole a hablar a un chatbot. Y la verdad,
es como simplemente salir del cuadradito en el que vivimos, de que por ahí yo siento que soy muy universitaria, yo he ido a universidades, te meten como que estas son tus posibilidades de acuerdo a lo que estudiaste. Y realmente pienso que este bootcamp y el mundo de la tecnología te rompe todo las preconcepciones, y la verdad que de donde vengas seguramente hay un huequito para en donde te puedes meter. Ese era mi aporte, simplemente. Les voy a dejar también en el chat el enlace por si quieren verlo al webinar de los empleos del futuro, y la verdad no hay más preguntas. A ver, no, sí hay un montón de preguntas. A ver. Aquí, Leo, yo actualmente soy Data Scientist en un banco y estoy terminando la maestría de Big Data y Business Analytics, que vos, Sandra, sos la directora en Structuralia. Si tomo este programa, ¿qué aprenderé de más? ¿En qué se diferencia o en lo que ya he aprendido? Vale, no sé si... Al final, este programa es súper práctico, ¿vale? Todas las horas de clase que se tienen son 100% prácticas, ¿vale? No tengo un guión en el que yo con ese guión tengo que estudiar, aprender y luego intentar poner en práctica, ¿vale? Aquí tienes un profesor que te obliga a poner en práctica desde el minuto uno, ¿vale? Te cuenta algo. Y a la vez que te lo está contando, te lo está mostrando. Y tú a la vez lo estás haciendo en tu ordenador, ¿vale? Son clases completamente en directo. O sea, al final no es como un máster al uso, lo que decíamos, de tipo universitario, en el que tú tienes un guión y luego a lo mejor puede que tengas algún enlace a un vídeo, tengas algún vídeo grabado, ¿vale? Aquí tienes a un profesor en vivo, aunque se grabe para que tú lo puedas ver después si no puedes ir a clase. Sí que es verdad que son un montón de horas. O sea, las que realmente el contenido en papel es mínimo, o sea, es innecesario, porque lo que te aporta realmente son todas las horas que estás con un profesor sentado programando, ¿vale? Ese es el valor que tiene ese programa. ¿Cuántos alumnos suelen haber? Preguntan. Por bootcamp. Más o menos. Depende de la edición. Yo creo que no hay un número establecido, pero rondarán a lo mejor los... unos 30 alumnos o entre, yo creo que entre 20 y 30 alumnos suele ser lo habitual. Y además hay muchos que se conectan en vivo y otros las van haciendo en diferido, según el horario, quizás, no sé, en Argentina, en Chile, es a la mañana, quizás ahora está trabajando y lo hace más tarde. Los horarios y eso, no sé si lo decimos aquí, ya que estamos, o lo va a contestar Vanessa de igual manera. Sí, adelante. No sé si, o sea, yo no estoy segura exacto de los horarios, si los quieres comentar, Sandra. Los horarios son en horario de España de 8:30 a 12:30 de la noche las clases, ¿vale? Suele haber 3-4 días a la semana, siempre son de lunes a viernes, ¿vale? El fin de semana libramos, aunque trabajamos, lo que os decía, siempre estamos comunicados por a través de medios, ¿vale? Pero en directo suelen ser, es normalmente de hecho de lunes a jueves, ¿vale? Viernes son casos excepcionales. Y siempre de 8:30 a 12:30 de horario español, ¿vale? Horario de España peninsular, que luego los canarios se me enfadan. Bueno, es muy largo de escribir, a mí me pasa. Bueno, creo que hemos resuelto millones de dudas. Me decía Vane que en el chat respondió más de 30, 40 preguntas, así que si no hemos resuelto sus dudas, nada. Siguen escribiéndonos a los diferentes medios que ya tienen, ya hay muchos han descargado el temario y eso, ahí ya tienen nuestro contacto. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias, Alberto. Por estar y compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias, Sandra. Y nada más. Chao, Fernando. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, chicos. Chao.